Bueno, yo creo que ya sabes que cuando sientes que has tocado fondo todavía se puede profundizar. Desgraciadamente, lo que estamos viviendo es realmente tremendo. Probablemente muchos de nosotros, si nos cuentan que vamos a vivir esta situación, no nos lo creemos hace solamente 2 años. Pero el O deterioro una institucional. semana. Exacto, sí, pero es que el deterioro institucional es tan espectacular que se ha eliminado el delito de sedición, se ha rebajado el delito de malversación, se ha indultado a los golpistas. Ahora se les pretende amnistiar simplemente para garantizar un minuto más en la Moncloa. La crisis económica es espectacular. Somos el único país de la Unión Europea que prácticamente no ha recuperado el nivel de pre-COVID, con un déficit espectacular. Todo el crecimiento económico del que presume el gobierno se basa solamente en generar más deuda y más deuda y más deuda, que pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. O sea, que lo mires desde el punto de vista económico, social, institucional, etcétera, es un desastre total. Y Sánchez tiene una voluntad total de enrocarse. No va a dejar la silla ni con agua caliente. Y a mi opinión, lo único que nos queda ahora mismo, afortunadamente, es la justicia, que va a aplicar el Estado de Derecho. Y yo, esa es mi confianza, la justicia y la Unión Europea, para recuperar la normalidad, la institucionalidad y poder empezar a trabajar y a construir un país normal. No digo nada extraordinario, normal, porque lo que estamos viviendo es una normalidad tan brutal, con unos sustos tan tremendos prácticamente a diario, que realmente es insostenible e insoportable. Entonces, tu pregunta, ¿podemos ver cosas peores? Pues desgraciadamente sí, porque es que la capacidad de sorpresa con Sánchez es espectacular.